Cae la cifra de zapping en España. De las 21 veces que cambiábamos de canal de media al día en 2009, ahora lo hacemos 12. Muy buenas, risonautas. Hacemos menos zapping, pero vemos 5 horas de media al día la televisión. Así es, y hoy también hablaremos de los últimos datos que nos llegan sobre inversión en marketing y publicidad. En esta ocasión tenemos el estudio Trendscore de Scopen. Presentaremos la última pieza de Sony Bravia, que vuelve a llenarnos de color, y hablaremos de una tendencia que está ganando popularidad: comprar tecnología obsoleta a precios desorbitados para que, una vez reparada, el mundo pueda contemplarla de nuevo. Pues comenzamos. Ya lo decíamos al empezar, hacemos menos zapping. Sí, analizando el último estudio de Barlovento, apreciamos un dato muy interesante. Cambiamos de canal una media de 12 veces al día, una reducción muy importante si lo comparamos con las 21 veces al día que lo hacíamos en 2009. Este indicador es el más bajo desde 1993, y profundizando un poco en el estudio, sabemos que los hombres y mayores de 45 años son los que más zapean. Por regiones, los vascos son los españoles que más cambian de canal, frente a los murcianos, que son los más decididos. Aquí hay varias lecturas. Por un lado, tenemos que si hacemos menos zapping, puede ser que nos gusta más lo que vemos en televisión, opciones no faltan. O por otro lado, puede ser también que ahora moleste menos la publicidad. Ahí lo dejamos. Seguimos con más datos porque tenemos un informe actualizado, datos sobre inversión en el sector. Efectivamente, han salido los últimos datos del Trendscore de Scopen, y por las cifras me atrevería a decir que 2016 lo recordaremos como un buen año. Según la consultora, en el primer semestre del año la inversión en marketing ha crecido un 1,4% y en publicidad un 1,3%. Para el segundo semestre se estiman cifras de mantenimiento, con previsiones de crecimiento del 0,5%. Lo destacable es que 2016 sería el primer año desde 2009 con cifras positivas en ambos semestres. Bueno, pues como siempre, muy buen trabajo por parte de Scopen, pero a mí, Natalia, si me lo permites, me voy a quedar un poco con el clima general, con lo que se respira más allá del puro dato, porque, como decías, 2016 parece que ha sido un buen año y que 2017 va a seguir siéndolo. Y eso me parece lo importante, más allá de perdernos en la coma. Ahora cambiamos de tema, porque en Internet hay una nueva tendencia que lo está partiendo. La tecnoarqueología. Explicamos en qué consiste en este vídeo. Encontrar gadgets obsoletos por internet para comprarlos a precios desorbitados, repararlos y mostrarlos en las redes es la nueva tendencia de consumo tecnológico que se ha bautizado como tecnoarqueología. Los que la practican navegan por páginas como eBay para recuperar productos tecnológicos que ya pertenecen al pasado, desde una Game Boy de los años 90 por 900 euros o un Nokia 3210 que se ha llegado a vender por 6.500. El precio no importa, la cuestión es devolver a estos gadgets su valor en el mundo digital. Bueno, después de ver este vídeo, me da a mí que más de uno se va a abrir una cuenta en eBay para empezar a financiarse la Navidad. Pues sí, igual. Bueno, cambiamos otra vez. No, seguimos hablando de tecnología. Nos vamos ahora con Sony. Muchos recordaréis el anuncio de Sony Bravia con las pelotitas de colores por las calles de San Francisco. Pues la marca ha querido inspirarse en este spot tan mítico y ha lanzado un anuncio en el que una serie de globos blancos se acumulan en el interior de un casino hasta que explotan en un arco iris de purpurina. Una vez más, queda claro que Sony Bravia da calidad de imagen y, sobre todo, de color. Bueno, desde un punto de vista de craft, la pieza es muy completa, la música está muy bien escogida, el mensaje consigue transmitirlo, las sensaciones son incluso acogedoras, pero para ser un remake, porque claramente tiene tintas de remake, yo personalmente me esperaba un pelín más. En fin, lo dejamos aquí. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene, el informativo resumen de la actualidad, pero el pulso de la actualidad sigue. Sí, puedes seguirnos a diario, ya lo sabes, en la web y en la newsletter. Sobre todo en la newsletter, que ya somos 13.000 suscriptores. Bueno, para terminar y ya despedirnos, ¿qué te parece si ponemos el anuncio de San Francisco? Me parece. Vale, pues, risonautas, seguimos hablando de marketing. Seguimos. Thank you.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a race of fate to call for hands of above.